La noche del fin de semana, Azogues vivió una fiesta de colorido expresada en el arte y cultura. Es una nueva iniciativa que apoya el municipio en coordinación con diversos negocios del centro de la ciudad para incentivar el desarrollo local, que su gente salga a vivir momentos agradables y seguros en sus calles. Bueno, dentro del plan de actividades del desarrollo cultural, artesanal y turístico de Azogues, estamos empezando con uno de los proyectos importantes, que es la ocupación de la zona histórica del centro histórico de Azogues para la realización justamente de este tipo de actividades. Permite repotenciar la actividad comercial en Azogues. Hemos implementado acá un pequeño parque vial justamente con unas señales bastante básicas para que los niños puedan la noche de hoy disfrutar de este parque y a la vez aprender sobre el respeto de las señales de tránsito. Uno como artista plástico se siente complacido en ver esos espacios y bueno, disfrutar con la gente, compartir con la gente algunos mensajes que podemos dar a través de un pincel, a través de una escultura. A lo largo de la calle Bolívar, las familias disfrutaron de las danzas, teatro, los niños participaron en actividades de pintura y aprendieron señales de tránsito. Se exhibieron cuadros de artistas locales, artistas de otros lugares también ofrecieron sus productos. En el Parque Central hubo música, exposición de productos y pasarela. Gracias al nuevo alcalde que todos los viernes va a ser viernes culturales. A la ciudad de Azogues nos faltaba eso, incentivar el arte, la cultura, algo que realmente nace a cada persona, pero no lo hace por el apoyo. Como cafetería siempre estamos impulsando el arte, estamos realizando eventos artísticos, música, danzas, de esta forma también para que haya otra proyección dentro de la ciudad y de paso abrirnos también ya un turismo nacional. Considero que estas actividades son muy buenas para nuestra ciudad porque activan la economía de la misma y también nos ayuda a que podamos conocer nuevos artistas y que los podamos apoyar. Los negocios también brindaron atención, colocaron sus mesas en las aceras y las calles se tornaron peatonales. Con esto se busca reactivar económicamente a la ciudad y generar eventos donde las familias de Azogues puedan disfrutar todos los fines de semana.